Hola pequeñitos, es un gusto volver a estar aquí con ustedes y bueno, hoy ya es viernes, fin de semanita, vamos a trabajar solamente con una ficha para que puedan descansar, estar a gusto un ratito, ya que toda la semana trabajaron y trabajaron muy bien, ¿ok? Ya que me entregaron evidencias, pero recuerden que antes de iniciar con estas actividades, ustedes deben de tener una rutina de trabajo. Todos los días se las voy a mencionar porque es muy importante que tengan buenos hábitos, ¿ok? Levantarse temprano, bañarse, lavarse los dientes, desayunar, ayudar a levantar mis cosas, mis juguetes, hacer mi cama, ¿ok? Tener mis materiales y bueno, ya deben de estar ustedes en un lugar adecuado para poder tomar su clase de español. Recuerden que todavía estamos trabajando con nuestro libro Nivélate, perdón. Vamos a seguir trabajando todavía 2 semanitas con este libro. Y posteriormente ya vamos a entrar con los contenidos de lengua materna español para obtener más aprendizajes. Qué bueno, ¿verdad? Ok, vamos a pasar rápidamente a cantar una cancioncita. ¿Alguien la conoce? Tenemos algunos dibujitos, ¿ya los observaron? Ok, la voy a cantar yo y después todos juntos la vamos a cantar, ¿vale? Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo 3 borregas en una manada. Una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla toda la semana. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. Oh, qué bonita, ¿verdad? Se llama Caballito Blanco. Es una canción que vamos a estar viendo en primero y en segundo. Pero yo se las quise enseñar hoy porque hoy es viernes de relajarnos un poquito y tener lectura, ¿ok? A ver, todos juntos de nuevo. 1, 2, 3. Tengo, tengo, tengo. Tú no tienes nada. Tengo 3 borregas en una manada. Una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla toda la semana. Caballito blanco. Llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. Ah, ¿quién ya se la aprendió? A ver, quiero escuchar quién ya se la aprendió. Muy bien, pequeñitos, todos. Ok, otra vez, última y ya vamos con nuestras actividades del día de hoy, ¿vale? Una, dos, tres. Tengo, tengo, tengo. Tú no tienes nada. Tengo 3 borregas. En una manada, una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla toda la semana. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. Ay, qué bonita está, ¿verdad? Bueno, esta es una pequeña ronda infantil. Y bueno, ya que tienen su libro, van a abrirlo. Y mientras yo le explico qué es una rima. ¿Ok? Ya anteriormente les había mencionado, pero ahorita les voy a explicar detalladamente porque vamos a hacer un ejercicio acerca de las rimas. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales en los versos entre sí. ¿Ok? Recuerden que una rima es el sonido similar o que las palabras terminan igual. Por ejemplo, tenemos piña. Niña, terminan en ña. Esa es una rima porque tienen terminación igual. También tenemos gota y bota. Rama y cama. Fresa y mesa. ¿Qué? ¿Ya pudieron observar cuáles son las letras que tienen igual? Terminan igual estas palabritas. Rama, cama. Terminan en ama. Fresa, mesa. Terminan en esa. O también tenemos queso, hueso. ¿Ya observaron? Terminan en eso. O también tenemos anillo y martillo. ¿Cómo terminan? En illo, muy bien. A ver, Fernanda, las siguientes palabritas que dicen. Gato y pato, muy bien. ¿Y cómo terminan? En ato, excelente, muy bien. A ver, Cleo, las siguientes, ¿qué dicen? Avión, camión,
Perfecto. ¿Y cómo terminan? El ion. ¿Ok? ¿Ya observaron las letras que son iguales? Estas palabritas terminan igual, son rimas. ¿Ok? ¿Ya entendieron? Vamos a dar otros ejemplitos. A ver, tenemos dinero y cartero. ¿Qué terminación tienen? Ero, muy bien. A ver, Rafita, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos una silla y semilla. Muy bien. ¿Qué terminación tienen? Y ya, muy bien, correcto, creo ya le van entendiendo. Tenemos otro ejemplo, Héctor. A ver, ¿qué es paleta y maleta? Perfecto. ¿Qué terminación tienen? Leta, muy bien. Aleta, perdón, sí, porque estaba comiendo otra. Aleta, ¿ya observaron? Muy bien. Y tenemos el último ejemplo. Calcetín y violín y terminan en in, ¿ok? Pueden rimar una, dos, tres o cuatro letras, ¿ok? Vamos a regresarnos rápidamente. Piña niña, gota bota, rama cama, fresa mesa, queso hueso, anillo martillo, gato pato, avión camión. Dinero cartero, silla semilla, paleta maleta, calcetín violín. ¿Ok? Ok, ya vimos unos ejemplos de qué son las rimas. Ahora sí, vamos rápidamente a la página 58 de nuestro libro que corresponde a la ficha 27. Hoy solo vamos a trabajar con esta ficha pequeñita, ya les dije que hoy es viernes, hoy no vamos a trabajar mucho. Y está súper sencillo, solamente que pongan mucha atención para poder realizar su actividad. ¿Ok? Me espero a que coloquen fecha, por favor. Recuerden que las mayúsculas van con rojo y deben de dejar el espacio correspondiente entre cada palabra. ¿Listos, corazones? Y tenemos otra canción que nos vamos a aprender. Ya nos aprendimos una, la de Caballito Blanco, y ahorita nos vamos a aprender la de Lindo Pescadito. Yo sé que en el kinder ya la cantaron, pero bueno. Hoy le toca a Miss Vivi cantar esta linda canción, ¿ok? No se burlen de mí, ¿eh? Porque no tengo bonita voz, pero bueno, voy a hacer el intento de cantar. Y la ficha se llama A Cantar. Actividad número 1. Canta en voz alta. Rodea las palabras que suenen parecido al final de cada verso. Ah, ok, Miss, pero ¿qué es un verso? Ah, bueno, un verso es cada renglón de la canción. ¿Ok? Aquí tenemos la canción, ¿ya la observaron? Bien, vamos a iniciar. Lindo pescadito, y es: en el agua clara que brota en la fuente, un lindo pescado salta de repente. Lindo pescadito, no quieres salir a jugar con mi aro, vamos al jardín. Mi mamá me ha dicho: no salgas de aquí. Porque si te sales, te vas a morir, te puedes morir. Lindo pescadito, yo te debo amar, porque a tu mamita sabes respetar. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? Bueno, entonces ya escucharon cómo va la tonadita de la canción. Ahora todos juntos, ¿ok? Voy a ir un poco más despacio para que ustedes me puedan seguir. A la de tres. Una, dos, tres. En el agua clara que brota en la fuente, un lindo pescado salta de repente. Lindo pescadito, no quieres salir a jugar con mi aro. Vamos al jardín. Yo vivo en el agua, no puedo salir, porque si me salgo me voy a morir. Mi mamá me ha dicho, no salgas de aquí. Porque si te sales te puedes morir. Lindo pescadito, yo te debo amar. Porque tu mamita sabes respetar. Ay, qué bonita canción, ¿verdad? Bueno, vamos a leer cuántos renglones tiene esta canción. Tiene uno, dos, tres,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿ok? Entonces, esta canción tiene 20 versos, ¿vale? 20 versos, no lo olviden, ya los leímos, que son cada uno de los renglones, ¿ok? Hasta ahí. Y dice que tenemos que encerrar las palabras que suenen parecido, ¿ok? Tenemos en los primeros 4 renglones. En el agua clara que brota en la fuente, un lindo pescado salta de repente. ¿Qué palabras suenan parecido? Claro, es fuente y repente. Entonces agarramos nuestro color rojo y encerramos esas dos palabritas, que son las que suenan parecido, que es una rima. Muy bien, porque terminan en ente. Nos vamos a los siguientes versos. Lindo pescadito, ¿no quieres salir a jugar con mi aro? Vamos al jardín. ¿Qué palabras suenan igual o parecido? Muy bien, salir con jardín. Aquí no terminan igual, pero suenan parecido. ¿Vale? Si vamos entendiendo, Cleo, Fer, todos, Camila, sí, todo muy bien. Ok. Me espero para que localicen las palabras y las puedan encerrar. Siguientes versos. Yo vivo en el agua, no puedo salir, porque si me salgo me voy a morir. A ver, Rafita, ¿cuáles son las palabras que riman o suenan parecido? Muy bien, salir con morir. Terminan en ir. ¡Ay, qué inteligente! Sí le entendieron al tema del día de hoy, ¿verdad? Prometo ya aprenderme los nombres de todos para que los puedan escuchar aquí en las clases, ¿vale? Es que como son nuevos, pues todavía no me aprendo todos sus nombres, pero prometo ya aprendérmelos. Tenemos siguientes versos. A ver, Steffi, vamos a cantar. Mi mamá me ha dicho, no salgas de aquí, porque si te sales te puedes morir. ¿Cuáles son las palabras que riman? Aquí y morir. Muy bien. Entonces las encerramos rápidamente. Ustedes deben de localizar, ¿ok? Yo por eso les pongo el ejemplo para que ustedes hagan solitos su actividad. Mami o papi solo están al ladito de nosotros por si se nos llega a pasar una palabrita, pero ustedes deben de estar muy atentos, ¿ok? Es trabajo de ustedes. Ustedes deben de poner atención, ¿ok? Y tenemos últimos versos que dice, lindo pescadito, yo te debo amar, porque tu mamita sabes respetar. ¿Qué palabras riman? Muy bien, amar con respetar. Y terminan en ar, perfecto. Muy bien, así quedó nuestra canción. Y vamos a cantarla por última vez, todos juntos. En el agua clara que brota en la fuente, un lindo pescado salta de repente. Lindo pescadito, ¿no quieres salir a jugar con mi aro? Vamos al jardín. Yo vivo en el agua, no puedo salir, porque si me salgo me voy a morir. Mi mamá me ha dicho, no salgas de aquí, porque si te sales te puedes morir. Lindo pescadito, yo te debo amar,
porque tu mamita sabes respetar. ¡Ah, oh, bravo! Nos merecemos un aplauso todos, ¿ok? Y vamos a leer el recuadrito verde que dice, recuerda que, ¿ya lo localizaron todos? Con su dedito mágico vamos a ponerlo para seguir la lectura. En una canción, cada renglón se llama verso. ¿Cuántos versos tiene esta canción que acabamos de cantar? 20, sí, ¿verdad? Ya los contamos y tiene 20. Ok, seguimos. Para que la canción pueda cantarse, las palabras de los versos deben sonar igual o parecido a las del otro verso. Y a veces se repiten. Por ejemplo, amar y respetar. ¿Ok? Para que una canción pueda tener sonido y se escuche bien, deben de tener palabras que rimen o que suenen igual. ¿Ok, pequeñitos? Bien, ahora vámonos a nuestra página 59. ¿Qué tenemos? Actividad 2. Vuelva a cantar, grita las palabras en letras azules. Hoy vamos a tener que cantar otra vez. Bueno, a ver, vamos. 1, 2, 3. Pero recuerden que tienen que gritar la palabra que está en azul, ¿ok? Les voy a decir qué dicen para que ustedes la griten. Dice fuente, repente, salir, jardín, salir, morir, ¿ok? Ustedes deben de gritar. En casita deben de hacer este ejercicio junto conmigo. En el agua clara que brota en la fuente, un lindo pescado salta de repente. Lindo pescadito, no quieres salir a jugar con mi aro. Vamos al jardín. Yo vivo en el agua, no puedo salir porque si me salgo me voy a morir. Oh, qué divertido, ¿verdad? Bueno, las que están en azules son las letras que suenan parecido o que son rimas. Y ahí tenemos a los pescaditos bien bonitos, ¿verdad? Ok, ¿lo volvemos a hacer? Sí. En el agua clara que brota en la fuente, un lindo pescado salta de repente. Lindo pescadito, no quieres salir a jugar con mi aro. Vamos al jardín. Yo vivo en el agua, no puedo salir porque si me salgo me voy a morir. Ok, bueno, entonces ya identificamos perfectamente cuáles son las rimas y qué palabras suenan parecidas. Ya sabemos que es un verso, ¿verdad? Es el renglón de cada canción, ¿ok? Y tenemos actividad número 3. Escribe las palabras que faltan. Luego ilustra la canción. Bueno, es momento de sacar todos nuestros colores, pero antes vamos a completar la canción. ¿Qué dice? Mi mamá me ha dicho, muy bien, escribimos dicho, por favor. Hacemos bonita nuestra letra, despacito, nadie nos va correteando, tenemos mucho tiempo. Dicho con D de dedo, ¿ok? Dicho. No salgas de aquí, porque si te sales, muy bien, sales, te puedes morir, ok, ya completamos los primeros versos, ok, vamos a leerlo como quedó. Mi mamá me ha dicho, no salgas de aquí, porque si te sales, te puedes morir, ok, vamos con el siguiente. Lindo pescadito, yo te debo. A ver, los escucho. A ver, Cleo, ¿qué dice? Amar, muy bien. Colocamos amar. Porque a tu mamita, ¿sabes? A ver, Sebas, ¿qué dice? ¿Cómo va? La última palabrita. Porque a tu mamita, ¿sabes? Respetar, ¿ok? Y así quedó nuestra canción. Ya completamos las palabras que faltaban, que fueron 4. ¿Cuáles? Colocamos dicho, sales, amar y respetar, ¿vale?
Y ahora es momento de hacer nuestro pequeño dibujito. Van a ilustrar, van a hacer un dibujito ustedes ahí en el recuadro que está. Recuerden utilizar colores. Sí, son muy importantes que a todos sus dibujos les pongan color. ¿Y qué creen? Por arte de magia yo también hice mi dibujo y va a aparecer. ¡Qué bonito dibujo! ¿Verdad? Ok, me espero un momentito para que ustedes hagan su dibujo. ¿Qué les parece si hacen el dibujo y cuando finalice el video ya nada más lo coloreen? ¿Ok? Porque vamos a hacer una última actividad en la libreta. Está muy pequeñita y muy fácil. ¿Ok? Recuerden que nuestra libreta ya tiene margen, entonces ya no es necesario que ustedes lo pongan. Ya tiene margen. Bueno, vamos a pasar rápidamente a nuestra libreta. Dejan tantito ahí su dibujo. Esta actividad la pueden hacer solitos ya cuando termine el video. Y bueno, en la libreta vamos a colocar fecha en la parte de arriba, que es viernes 5 de septiembre de 2020. Y van a poner tema, la rima. Okay, ya coloqué qué letras deben de ir de rojo. Ustedes también, por favor. Recuerden que escribimos en los dos puntitos y el tachecito es el espacio. Mayúsculas abarca los dos puntitos y minúsculas solamente uno. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño dictado de unas palabras que ustedes deben de ponerle una rima. ¿Ok? ¿Ya colocaron fecha? La rima, tema, la rima. Ya vimos que es una rima y también les di unos ejemplos, ¿verdad? Súper claros y sencillos. Leímos pescadito blanco, que pescadito, leímos la de, cantamos la de pescadito, perdón, que también ya encontramos cuáles son las palabras que riman. Y también cantamos la de caballito blanco, que también hay palabritas que riman. Entonces, hoy nos tuvimos que haber aprendido dos canciones, ¿ok? El día lunes se las voy a preguntar a ver si es cierto, ¿eh? Así que tienen todo el fin de semana para poderlas practicar y se la aprendan bien rápido. Ok, palabra número uno. Vamos a escribir cama. Número uno, cama. Colocamos uno, punto, guión, cama. Y ustedes van a buscar una rima de la palabra cama. A ver qué palabra puede ser. Rama, muy bien. ¿Qué otra? A ver, ¿qué otra? A ver, los escucho. A ver. Puede ser ama igual. Cama, ama. Cama, rama. Bien, esta actividad ustedes la van a hacer solitos de tarea, ¿ok? Está muy sencilla y solamente son 8 palabritas. Número 2. Limón. Van a buscar una palabra que rime con limón. Es decir, una palabra que termine en on o en mon. Por ejemplo, pantalón, corazón, sillón. Ah, ya le estoy dando las respuestas, ¿eh? Ahí ya se me quiere salir el gallito. Ok, palabra 3, casa. Tenemos que buscar una palabra que termine o que rime con casa. Casa, por ejemplo, a ver, alguien me dice. No, ya no les voy a dar la respuesta, sino ustedes, ¿cómo van a hacer la tarea? Ustedes lo hacen solito, buscan ahí en periódico, en revistas, en un diccionario, palabras que terminen igual, ¿ok? Recuerden que ustedes deben de investigar, conocer, explorar. No todos les vamos a dar la respuesta, entonces ustedes deben de buscar respuestas, ¿ok? Ya tenemos las primeras tres. Ok, repito, número uno, cama. Número dos, limón. Número tres, casa. Si aún se les dificulta escribir solitos, pueden copiar, ¿ok? Por eso les pongo el ejemplo.
Pasamos rápidamente al número 4, que es palo. Palo. Les puse palabritas pequeñas, ¿eh? Número 4, palo. No olviden, los números van de rojo, el punto y el guión. Palo van a poner la rayita para después poner la rima. Siguiente, número 5. Bota. Bota. Por ejemplo, puede ser pelota. Ya se me ocurrió una. Pelota. Bota, pelota. Número 6. Va a decir casa. Repito. 4, palo. 5, bota. 6, casa. Me espero para que escriban bonito. No llevamos ninguna prisa. Recuerden marcar bien las letras. Si ustedes se llegan a cansar de escribir, que de hecho no hemos escribido mucho, entonces dan pequeños circulitos, abren y cierran, por favor. Abren y cierran. Y así evitamos que se canse nuestra manita. Porque si no, luego queda desmayada. ¿Ok? Y bueno, tenemos número 7, ballena. Ballena. Aquí me encontré un nombre que rima con ballena. Puede ser Elena. ¿Ya ven? Qué inteligente soy, ¿verdad? Yo sé que ustedes también van a poder terminar el trabajo así bien rápido. Y tenemos la última palabrita, que es león. León. 7 ballena, 8 león. Bien, yo hice un poquito más pequeños los números porque pues si los hacía ibas a quedar muy grandote, pero ustedes lo hacen bien, ocupando los dos puntitos, ¿ok? Recuerden que va una letra por cuadrito. Para que yo entienda bien y pueda visualizar bien su actividad. Hacemos bonita nuestra letra. Bueno, rápidamente quedó de la siguiente manera. Número 1, cama. 2, limón. 3, casa. 4, palo. 5, bota. 6, casa. 7, ballena. Y 8, león. Al final de su actividad van a poner su nombre completo, utilizando mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, a estas 8 palabras que yo les dicté le van a buscar su rima. Palabras que terminen igual, ¿ok? O tengan un sonido semejante. ¿Qué tenemos pendiente? Terminar nuestro dibujito y buscar la rima de estas palabritas, ¿ok? Espero sus evidencias, me van a mandar la ficha y la actividad de su libreta. ¿Y qué creen, pequeñitos? Eso fue todo por el día de hoy. Estuvo muy, muy, rápida la clase, ¿verdad? Y es un temita nuevo de ustedes. Que bueno, lo vamos a estar retomando todas estas semanas para que no se les olvide, ¿vale? Bueno, pequeñitos, los dejo para que terminen su actividad y me puedan mandar sus evidencias. Si tienen alguna duda, me mandan algún mensajito y yo les contesto para poder resolver esa duda. ¿Ok? Nos vemos. Recuerden lavarse las manos con agua y con jabón. Si van a salir, utilicen su cubrebocas. ¿Ok? Hoy es viernes, se pueden portar mal. Ok, adiós, nos estamos viendo.